Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Urban Bat Fest jaialdiaren 9. ediziora. Arkitektura, hirigintza eta berrikuntza soziala jorratzen duen jaialdia da Urban Bat Fest. Edizio bakoitzean, hiri fenomeno garaikide baten ikerketan jartzen dugu arreta. Aurtengo jaialdiaren gaia erabakitzeko lanetan harrapatu gintuen COVID-aren lehenengo olatuak. Egun batetik bestera, etxean konfinatu behar izan ginen. Honek ekarri dituen aldaketa guztien inguruan hausnarketa egin behar genuela ezinbestekoa iruditu zitzaigun. Eta aurtengo jaialdiaren leloak esaten duen bezala, hiria etxe barruan sartu zitzaigun. Gure hiriak eta etxeak bizitzeko modua erabat aldatu duen agertoki batean bizi gara gaur egun. Etxea espazio pribatu gisa ikustiari utzi diogu. Eta era guztietako dinamika sozialek, ekonomikoek, genero rolek, arauek eta osasun protokoloek zeharkatzen duten espazio gisa ulertzera igaro gara. Bienvenidas a esta sesión de presentación de experiencias de andar por casa de Urban Bat Fest, un festival que este año celebra su 9ª edición y cuyo objetivo principal es ofrecer un espacio de diálogo y debate multiagente. Un festival que invita a técnicos y técnicas de las administraciones públicas, a profesionales del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la innovación social y la cultura, a compartir espacio de diálogo con las organizaciones ciudadanas para compartir conocimiento y proponer soluciones conjuntas a retos urbanos contemporáneos. Este año, la elección del tema nos pilló confinados en nuestras casas. De la noche a la mañana, varias nociones sobre lo doméstico, como la intimidad, los espacios compartidos, el trabajo, la salud, la seguridad, las labores de casa, la educación, el ocio, los cuidados, la convivencia y otro tipo de cuestiones, se han visto desafiadas. El sentido de muchas de estas ideas ha sido desplazado y cuestionado. En esta situación radical se ha venido a confirmar que los espacios domésticos, en estos meses definidos como unidades de confinamiento, siempre han participado del metabolismo urbano y territorial y que nunca han dejado de estar atravesados por todo tipo de dinámicas sociales, roles de género, rituales de cuidados, sesgos normativos o economías del cuidado. Nuestras casas son insuficientes y eso es fundamental. Lo que nos ha ocurrido en el confinamiento, que hemos intentado meter la ciudad en casa y hacerlas completas, creo que es una perversión. La vivienda ha querido volcarse a un espacio amable, pero de vuelta a la normalidad que estamos escuchando aquí detrás, quiere volver a huir de ella. La casa hermética. Ha evidenciado que las familias con menos recursos económicos padezcan situaciones de insalubridad dentro de sus propias viviendas. El decreto de habitabilidad y normas de diseño de VPO, que aúna la normativa de la vivienda libre y la vivienda protegida, anticipaba muchas de las cosas que se han verificado con el confinamiento, la necesidad de viviendas más grandes, más versátiles y más multiuso. Hasta ahora eran lugares cerrados, a lo público, invisibles, y ahora se ha hecho patente que pueden y deben formar parte de la vida pública. Las actividades invisibles, como los cuidados, no se priorizan en el diseño, ni dentro ni fuera de las viviendas, perpetuando la brecha de género en el acceso, uso y disfrute de los espacios comunes. Nuestras ciudades están estructuradas en barrios monofuncionales. La segregación de las áreas residenciales respecto a las productivas o las recreacionales incide negativamente en las relaciones sociales, en la seguridad, en la movilidad y en el medio ambiente. Repensar todo lo que es la vivienda y lo doméstico, ¿no? Y ver qué actividades y usos podemos sacar de la vivienda, pero sin ir a la ciudad, sin ir afuera, sino quedándonos en un espacio intermedio. Estamos reclamando viviendas resilientes para responder a la gran diversidad social y a sus necesidades. Reivindicamos no caer en la trampa y el error de que la vivienda ha de resolver todas las situaciones. Reclamamos que la ciudad sea el lugar donde poder extender las actividades domésticas, la vivienda dispersa. Se pueden aprovechar lugares de oportunidad que encontramos en los centros urbanos, como pueden ser solares vacíos, en desuso, o edificios que pueden crecer o ser transformados, para incorporar vivienda asequible, vivienda pública, que permita que algunos vecinos, que de otra manera tendrían que abandonar el barrio por las presiones inmobiliarias, por desahucios, se puedan quedar en él.
lo que nos permiten las cooperativas de vivienda ser más eficientes, pero también estar más en comunidad. La hibridación. Hibridación en el sentido de complejizar la ciudad. Ahora que nos están pidiendo confinamiento y reconcentrar las actividades en un sitio, creemos que en situaciones como las de trabajar, vivir, pero no solamente la unidad familiar, gente que viene de fuera, que enriquece, creemos que fundamentalmente es evitar la posibilidad de otra especialización de los lugares de trabajo. Es el momento adecuado para replantear la relación entre hábitat y producción. El diseño de espacios productivos vinculados directamente a las viviendas o ubicados en su contexto inmediato puede impulsar una economía más circular y contribuir a generar una ciudad más segura, más activa y más eficiente. Con la educación espacial feminista aprendemos a identificar las desigualdades en el uso de los espacios y a transformarlos para que sean coeducadores. Lo lógico, lo determinante debería ser poder conquistar el espacio público domesticándolo y haciendo de estos espacios parte de nuestra ecuación de la casa en la que vivimos. Las experiencias de andar por casa que presentamos en esta sesión han sido seleccionadas entre otras muchas experiencias internacionales que se presentaron a la convocatoria del festival. Experiencias que se suman al resto de aportaciones y reflexiones que se comparten a través de distintos formatos, como son el vídeo, los ensayos, las entrevistas o los ejercicios de ficción especulativa, y que entre todas invitan a repensar nuevas formas de habitar la ciudad y el territorio. Hoy invitamos a 8 experiencias que abordan cuestiones vinculadas a lo doméstico desde un aspecto productivo, reproductivo, tipológico, activo, social e inclusivo. Experiencias diversas que parten de muchos lugares, como por ejemplo investigaciones que se desarrollan por voluntad propia, servicios que mejoran la calidad espacial, planes urbanísticos que proyectan nuevas oportunidades para mejorar la ciudad, diseño de tipologías de viviendas productivas, investigación sobre otros modelos de compartir el habitar, experiencias multiagente donde se promueven las relaciones sociales a partir del fenómeno del deporte en casa, o proyectos de diseño, arte y mediación que conectan experiencias confinadas con talentos creativos. Una oportunidad para redefinir nuevos usos y tipologías domésticas que atiendan con mayor rigor a las actuales necesidades que no son nuevas y que la crisis sanitaria ha evidenciado con mayor intensidad. La primera de las experiencias que os presento, a la cual pues tengo que agradecer la visita de hoy, aborda lo doméstico desde una escala urbana mayor, que es la ciudad. Barcelona ha iniciado un proceso de repensar el modelo urbano, para promover un urbanismo resiliente priorizando la calidad de vida de las personas. El Programa de Regeneración Urbana de Barcelona, o PRUB, nace como una estrategia de actuaciones para mejorar las condiciones de habitabilidad urbana en entornos de proximidad. La pandemia mundial y el confinamiento de millones de personas ha evidenciado, por un lado, las carencias de nuestras viviendas, pero también las desigualdades entre las distintas áreas urbanas. Para hablarnos de este proyecto nos acompaña Elena Cruz, que es urbanista del Estudio de Urbanistas Territoris XLM. Bienvenida, Elena. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto? Hola, buenas tardes. Yo les voy a... Muchas gracias, ante todo, María, por esta oportunidad y por organizar este fantástico festival. Les presentaré el Programa de Regeneración Urbana de Barcelona, como ahora nos explicaba María, que hemos tenido el placer de elaborar desde Territoris XLM conjuntamente con Urbaning y para el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración de Clavell Consulting y Societat Orgànica como colaboradores que nos han asesorado también en distintos aspectos. El Programa de Regeneración Urbana es un programa de carácter integral y dirigido a reducir las vulnerabilidades de la calidad de vida en la ciudad y que desarrolla un modelo holístico para la renovación y la modernización del tejido urbano, priorizando aquellos barrios más vulnerables y así afrontar conjuntamente la transformación tanto de los elementos comunes
de las viviendas como su entorno más próximo. El proceso de trabajo del programa se ha estructurado en distintas etapas y la pandemia llegó mientras estábamos trabajando en este programa, de modo que nos obligó a reorientar su contenido y su estrategia de actuación. En primer lugar, toda la fase de diagnosis se ha construido a partir de una base de datos con 58 indicadores de vulnerabilidad y calidad de vida que nos han permitido construir una cartografía de la vulnerabilidad en la ciudad y así poder identificar aquellos barrios más vulnerables en términos de calidad de vida. Y esto nos ha permitido diseñar una estrategia de actuación basada en un catálogo de actuaciones que, puestos en relación con las cartografías de vulnerabilidad, nos ha permitido elaborar estos 17 menús de actuación específicos para los barrios más vulnerables. ¿Cómo se ha construido esta base de datos? Pues hemos partido de un sistema de indicadores organizado jerárquicamente a través o concentrado en 5 ejes estratégicos en el ámbito del medio urbano, del uso eficiente de los recursos, de la cohesión y bienestar social, de la diversidad funcional y de la integración territorial, que agregados a través de 20 componentes, nos ha permitido abstraer y concentrar la información a distintas escalas temáticas. Tenemos entonces una mirada de la ciudad en términos ambientales y de energía y de espacio público, en términos de energía, en términos de comunidad, en términos de diversidad, etcétera, pero al mismo tiempo también podemos tener una mirada global, ¿no? Hemos podido hacer una lectura multicapa y poder tener una mirada global de la ciudad. Cartográficamente se traduce en este análisis de intensidad de la vulnerabilidad en los distintos aspectos y, como podéis ver en el mapa en rojo, pues la vulnerabilidad a nivel global, que sería el sumatorio de los anteriores. Pero la información que tenemos la podemos analizar no solo territorialmente, cartográficamente, mejor dicho, sino también desde un punto de vista de datos, y podemos hacer una lectura tanto a nivel de barrios, en esta tabla por columnas, como a nivel de indicadores. Y por lo tanto podemos saber en la ciudad qué barrios son los que tienen un nivel extremo de vulnerabilidad en términos de derecho a la vivienda, de capacidad económica de la población o, como decía antes, el ejemplo, por ejemplo, del espacio público. Territorializar esta información específicamente en estos 17 barrios, pues lo hemos podido hacer porque tenemos una información estadística muy buena a nivel de sección censal y hemos podido identificar en cada barrio qué secciones censales son las más vulnerables y, en caso de que haya unas vulnerabilidades a nivel ambiental, pues ir a identificar cuál es el indicador que hace que emerja esta vulnerabilidad. Así, construyendo un instrumento de diagnosis que nos parece útil para la administración. Al mismo tiempo, Barcelona tiene una larga tradición, afortunadamente, de políticas de rehabilitación urbana y hemos identificado en qué barrios se han ido acumulando los proyectos de la Ley de Barrios que se desarrolló a principios de los 2000, con el Plan de Barrios que se ha venido desarrollando en el mandato 15-19 y otro tipo de iniciativas que territorializadas tenían interés en actuar en el espacio público, en aspectos de rehabilitación. Esto nos permite ver si en aquellos barrios que actualmente presentan unas mayores vulnerabilidades de calidad de vida, ya son aquellas áreas donde se han puesto más políticas y recursos, o en cambio hay algunos vacíos en términos de que a lo mejor hemos actuado donde tampoco era tan necesario. Decía al principio que cuando empezamos a trabajar en el programa de regeneración urbana, a mitad del trabajo, pues nos llegó la pandemia mundial, ¿no? El mayor instrumento de acción del PRUP es la estrategia de actuación, que se basa en un conjunto de,
de actuaciones sobre los elementos comunes de la edificación y sobre el espacio público del entorno urbano más próximo. Y la pandemia y el confinamiento pues nos hizo reflexionar sobre cómo reorientar estas actuaciones del programa. Los espacios abiertos, la necesidad de espacios abiertos, la necesidad de tener mayores zonas para trabajar en las viviendas se han puesto de manifiesto durante estos tiempos, ¿no? Y también cómo ha incidido la pandemia en los distintos barrios en función de sus desigualdades. Porque han emergido estudios que evidencian que la densidad puede ser un elemento también relacionado con un mayor impacto del COVID. En definitiva, se han puesto de relieve que las desigualdades urbanas existentes y la necesidad de reforzar pues, los espacios comunes de los edificios y la calidad del espacio público cercano es un hecho pues, de muy gran interés actualmente. Y la rehabilitación de las viviendas tradicional ya no puede dar respuesta a las necesidades actuales. Así pues, la estrategia de actuación del PRUB se basa en este catálogo de 65 actuaciones que organizadas en 6 grupos se orientan a aspectos desde el estado básico de la edificación o a la calidad de los espacios a mejorar la calidad de los espacios de residencia en términos especialmente energéticos, pero también a las mejoras del entorno cotidiano, de la salud comunitaria, de la cohesión social y convivencia con los vecinos o la dotación de servicios de proximidad. Algunas de las actuaciones son tradicionales porque hay cuestiones de salubridad que continúan siendo necesarias de garantizar, pero se incorporan actuaciones como, por ejemplo, la dotación de espacios exteriores, la creación de espacios intermedios, la adecuación de las terrazas comunitarias, la reconversión también de los interiores de manzana, la apertura de balcones, son algunas de las actuaciones de mejora de los espacios de residencia. También el enverdecimiento de cubiertas, ¿no? Como nuevos espacios comunitarios que necesitamos ocupar. Y a nivel de convivencia vecinal, las plantas bajas también aparecen como elementos necesarios de actuación, ya sea como espacios de servicios o comunitarios, pero también como espacios para poder acoger actividades para realizar teletrabajo, ¿no? Huertos y jardines, pues se propone de ubicarlos por su carácter también social en los tejados y también la creación de espacios de encuentro y de actividades siempre y cuando sea posible. Para cada una de estas actuaciones se han identificado distintos elementos. Se han identificado, por un lado, en qué componentes impactan, ¿no? A raíz de la análisis diagnóstica realizada al principio, pues intentamos conectar estas actuaciones con aquellos campos en los cuales queremos actuar. También se identifican en qué espacios físicos se propone la intervención, planta baja, cuerpo del edificio, cubierta para los edificios residenciales, o en el entorno urbano asociado, ya sea espacio público o equipamientos. Con voluntad de tener en mente que la regeneración urbana no solo puede ser una política de carácter urbanístico, se han identificado todos aquellos planes y programas impulsados ya sea del Ayuntamiento o de la Generalitat de Cataluña con los cuales se pueden establecer sinergias, porque son o están más orientados a cuestiones sociales o de desarrollo económico que pueden conectarse con el PRUB. Con la voluntad también de facilitar el encuadre del PRUB con posibles vías de financiación europeas, se han identificado la alineación de las actuaciones con los objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda 2030 y finalmente se ha determinado pues, el alcance de las intervenciones en grupos de viviendas de 200 o 300 y, como vengo diciendo, pues, el espacio urbano asociado. Finalmente, toda esta información pues, produce una parrilla de información, valga la reiteración, para cada intervención, ¿no? Poder identificar los distintos elementos indicados. Y al mismo tiempo,
conectando todo el catálogo de las actuaciones con las cartografías de vulnerabilidad, nos permite elaborar 17 menús de actuaciones, una cartera específica de actuaciones para cada conjunto urbano, para cada barrio, en el cual bajar, identificar aquellas actuaciones que son prioritarias, aquellos condicionantes que también existen, por ejemplo, alertar si hay una baja capacidad económica en este barrio, pues alertar la necesidad de desplegar un determinado tipo de programas complementarios para poder facilitar las posibles actuaciones en términos de regeneración que se puedan desarrollar. Al mismo tiempo, se han identificado un sistema de indicadores de evaluación de la ejecución de este programa y los mecanismos más idóneos previstos en la legislación española y catalana que permiten ejecutar, que permitirían ejecutar los proyectos de regeneración específicos para cada conjunto. Y esta sería una síntesis muy sintética del programa de regeneración urbana de Barcelona. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. Nos parece interesantísimo cómo desde un plan estratégico, ¿no?, municipal, se pueda llegar a aterrizar a una serie de acciones concretas y cuyo eje pulsor, de alguna forma, es la vulnerabilidad, ¿no? Nos parece fundamental que este tipo de iniciativas y de políticas públicas, ¿no?, o de estrategias públicas se estén desarrollando para mejorar la vida de las personas. Por tanto, yo te felicito por vuestro proyecto y de nuevo te agradezco muchísimo que estés con nosotros hoy para presentar, ¿no?, en esta sesión de experiencias de andar por casa. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, pues de una propuesta urbanística que plantea la estrategia de intervención, pasamos a un diseño concreto que interviene construyendo una urbanización de viviendas donde conviven espacios públicos y productivos también, además de los domésticos. CommonNode es la propuesta ganadora del concurso de ideas de la última edición de Europan para la localidad de La Sarteoria, cuyo tema central es la transición ecológica para el proyecto de ciudad productiva del futuro. La intervención busca potenciar la interacción entre la experiencia industrial de la ciudad y la tradición del ámbito agrícola para promover sinergias que generen conocimiento e impulsen nuevas maneras de producción. Álex Echevarría es arquitecto de Tarte Studio, el estudio ganador del concurso. Ongi etorri, Álex. Hola, buenas tardes. Eskerrik asko por la invitación a participar y también gracias al equipo de Urban Bat por permitir difundir nuestro trabajo. El proyecto, el tema que voy a tratar efectivamente es el concurso nuestra propuesta del concurso de Europan de la última edición de La Sarteoria, que trataba de que pedía diseñar 100 viviendas de protección social que tuviesen espacios productivos vinculados directamente o en su contexto inmediato, espacios productivos de actividad y sobre todo también reordenar o rediseñar el entorno del emplazamiento de donde se ubicaba, ¿no? Este es la localidad de La Sarte, donde en el sur esta línea amarilla sería el emplazamiento que se encuentra en la periferia de La Sarteoria, contiguo a grandes infraestructuras industriales y deportivas, y separado del núcleo central o del núcleo del municipio de La Sarte o la parte de La Sarte por una autopista. Alex, perdona, ¿puedes compartir la pantalla y darle a la página siguiente? Yo veo solo la página de inicio. Ah, perdona. Perdona la interferencia. Ahí, perfecto. Gracias, Alex. Vale. Entonces, esta es la localidad de La Sarte, perdona, y este la línea amarilla sería donde está ubicado el emplazamiento. Como decía, contiguo a estas grandes infraestructuras industriales que dan un carácter muy fuerte a este valle y separado desde del municipio de La Sarteoria por una autopista, una infraestructura viaria que dificulta muchísimo la movilidad
entre los dos lados del municipio, ¿no? Por ello, la estrategia urbana se centra sobre todo en despolarizar la actividad pública o la vida urbana del núcleo, generando una nueva centralidad complementaria en esta área periurbana, introduciendo, complementando los espacios residenciales, tanto áreas productivas como equipamientos públicos, ¿no? Para llevar a cabo esto y también vincular, en cuanto a la movilidad, los dos lados de la autopista, se detectan dos grandes infraestructuras verdes y peatonales, que por un lado sería el parque fluvial y el paseo del río, y por el otro lado la vía verde de Plaza Ola, una vía verde que conecta varios municipios en el monte, y que actualmente estas dos infraestructuras no están conectadas. Por lo tanto, la intervención trataría de conectar y potenciar estas dos infraestructuras verdes a través del emplazamiento. Este sería el emplazamiento, lo que podéis ver sombreado en gris, que está ubicado en el límite entre el área industrial, el área residencial y el entorno rural. Y, como hemos dicho, las estrategias principales tratarían de garantizar, por un lado, este acceso entre las dos infraestructuras totalmente accesibles, con recorridos accesibles, y por otro lado, el de generar una nueva centralidad que active un poco todo el entorno de esta área periurbana, ¿no? Por ello, el edificio trata se crea a partir de envolver o abrazar este nuevo espacio central, que a su vez actúa como bisagra entre estos tres, esas tres tipologías de barrios que hemos dicho, la industrial, la residencial y el entorno rural, ¿no? A través de recorridos, o crear este nodo de recorridos peatonales y accesibles. En cuanto a la formalización del edificio, hay como base cuatro estrategias fundamentales. Por un lado sería el tema de la escala, que atento a dónde se ubica el edificio y viendo cómo en la periferia de la Sarteoria, la presencia que tienen las grandes infraestructuras industriales y deportivas, el edificio trata en su conjunto de asemejarse un poco a esta escala más grande de la periferia, pero a su vez, mirando en un grano más pequeño, también trata de ser respetuoso cuando toca los barrios contiguos, ¿no? Por ejemplo, en el lado extremo bajo, cuando se acerca al barrio residencial, trata de un poco igualar las alturas de baja más tres, esas cuatro plantas. Cuando sube la colina y se acerca a los caseríos de este entorno rural, trata de tener estas dos alturas, pero en el espacio central se levanta para dialogar sobre todo con el valle y con este mar de cubiertas en dientes de sierra. Se trata de un poco de igualar un poco y dialogar con este tipo de... O sea, poniendo usos productivos también en la cubierta del edificio y dialogar con el valle. La segunda estrategia sería el tema del flujo ecológico, o sea, sobre todo la porosidad de la planta baja, ¿no? Este espacio, este edificio que parece desde el exterior muy compacto, en su planta baja trataría de dar continuidad a todos los espacios verdes que podemos ver en la planta baja, ¿no? Toda esta masa forestal que mantiene y amplía en el exterior de este espacio central, y los nuevos usos o los nuevos espacios verdes con usos tanto productivos como recreativos que van apareciendo en el interior del espacio central, ¿no? Este sería un poco la vista de este espacio central, donde vemos atrás esta masa forestal, los huertos urbanos como uso productivo verde y los recreacionales con parques o recorridos para correr que atraviesan este espacio central, ¿no? La tercera estrategia sería el tema de la comunidad productiva, ¿no? Que igual nos interesa más estos días, y trataría un poco
como pedía el concurso, primero tratar de dar espacios productivos individuales a cada vivienda, pero sobre todo manteniendo también esta conexión o conectando todos los espacios productivos para crear esta comunidad, para impulsar y activar un poco entre sí estas actividades y generar sinergias, ¿no? Y luego, muy importante era también cómo todos estos tipos de espacios productivos se articulaban en torno a este espacio central para dar contenido intentando dar contenido en todas las franjas horarias posibles, ¿no? Activar este espacio central lo más que se pudiese, ¿no? Que pudiese ser como el catalizador un poco de la urbanidad del entorno. Este sería la planta tipo del edificio, donde podemos ver en naranja todos los espacios productivos individuales de cada vivienda, ¿no? Vinculado a cada vivienda. Estos espacios productivos a la vez están vinculados entre sí, tanto visualmente como físicamente, por estas grandes pasarelas que se ponen en altura, ¿no? Le llamamos estas calles en altura, que conectan tanto las viviendas como los espacios productivos. Y aquí podríamos ver un poco las tipologías que se dan en esta planta tipo, ¿no? Había que introducir viviendas de una habitación o dos habitaciones. Entonces, los espacios productivos un poco también responden a la superficie de estas tipologías, ¿no? Las de una habitación tienen un espacio productivo más pequeño, pero se les da, por ejemplo, la oportunidad de poder complementarlo con la del vecino, ¿no? Un poco conectando con la vecino o separando, como se ve aquí a la izquierda. Y los demás tendrían, pues, su propio espacio productivo para dar soporte a diversas actividades económicas un poco de pequeña escala, ¿no? En ese sentido. Estos serían los espacios, son la vista, un poco vista desde el interior de estos espacios productivos, con las pasarelas de acceso, como calles en altura, que conectan tanto estos espacios como la vivienda. Y un poco la cuarta estrategia trataría de incorporar el equipamiento público en planta baja y planta torre para generar, según el uso que pues, se pudieran dar en estos equipamientos públicos, para generar que otra gente no residente en este edificio pudiese incorporarse y así tener una mayor interacción social. Pero, por otro lado, también poder dar otro tipo de espacios productivos de otra escala que pudiesen complementar los espacios productivos que tienen las viviendas individualmente, ¿no? Y, por último, también poder dar soporte a espacios productivos, a las viviendas que no tienen vinculada, por ejemplo, en la torre, sería la planta torre, que hay cuatro viviendas que no tienen vinculado expresamente un espacio productivo que podrían aprovechar estos equipamientos públicos o comunitarios para incorporar estos espacios de trabajo, ¿no? Por último, vemos aquí en la sección todos estos espacios, la importancia de estos espacios y la diversidad de estos espacios en naranja, ¿no? Donde a la izquierda podemos ver un grano mucho más fino que está más vinculado a las viviendas o directamente vinculado a las viviendas, y por otro, tanto en planta baja conectado con el espacio público central o en planta cubierta, vemos otro tipo de espacios más flexibles que pueden aportar atraer gente fuera de este espacio residencial, por lo tanto activar esta interacción social, o dar flexibilidad a estos espacios públicos, o sea, espacios productivos más pequeños, ¿no? También quería decir la importancia que pueden tener estos espacios productivos o espacios en naranja para ayudar a activar el espacio público, ser catalizador de todo el entorno periurbano, a la vez generar una economía más circular, reducir la movilidad, dar seguridad al barrio. Por lo tanto, es muy, muy importante mantener ahora
sobre todo que estamos en fase de anteproyecto, estamos intentando mantener lo máximo posible todos estos espacios en naranja, no perder ni un metro de esto, ¿no? También quería decir que es un proyecto que se hizo prepandemia, ¿no? Este concurso fue antes de esta pandemia del COVID-19 y pospandemia sí que estamos incorporando conceptos nuevos o profundizando en las viviendas, incorporando conceptos como la desjerarquización de los espacios en las viviendas, sobre todo para garantizar este cambio de uso que puedan llegar a tener, o algunos problemas que hemos tenido con el gobierno vasco, problemas que se detectan, que son sobre todo de compatibilidad de usos, ¿no? De cómo estos espacios productivos directamente vinculados con la vivienda pueden generar conflictos de intimidad. Y bueno, simplemente estamos profundizando en todo esto, ¿no? Y así acabo. Muy bien, pues con esto. Es que ricasco, Álex, y Sorionak por el proyecto, y creo que se nos ha olvidado comentar que en principio el gobierno vasco tiene intención, ¿no?, de seguir adelante con el proyecto y que espera tener construido esta idea que habéis tenido y que la habéis estado desarrollando y que la estáis desarrollando dentro de entre 4 y 6 años, ¿no? Pues ojalá sea así. Eso es. y lo podamos ver. Es que ricasco. Álex, pues de esta necesidad de hibridar la dimensión productiva y reproductiva y de mezclar tareas en lo doméstico de cara a reducir también los desplazamientos urbanos y evitar de alguna forma la especialización de los lugares, habla el siguiente vídeo o la siguiente reflexión que nos aporta la arquitecta Isa del Rey de Flexo Arquitectos. Estos 3 meses de confinamiento en los que algunas privilegiadas hemos podido practicar el teletrabajo, hemos aprendido una lección que creo que es fundamental para el futuro, y es replantearse si tiene sentido una ciudad en la que los desplazamientos son imprescindibles para realizar tu actividad económica. De esa experiencia creemos que la palabra que nos interesa más sería la hibridación, ¿no? Hibridación en el sentido de complejizar la ciudad. Ahora que nos están pidiendo confinamiento y reconcentrar las actividades en un sitio, creemos que en situaciones como las de trabajar, vivir, pero no solamente la unidad familiar, gente que viene de fuera, que enriquece, creemos que fundamentalmente es evitar la posibilidad de otra especialización de los lugares de trabajo. Soy Aisa del Rey, arquitecta en Flexo Arquitectura. Y para esta tercera ponencia hablamos de una arquitectura especializada para el cuidado de personas mayores. Desde hace un par de décadas y promovido en parte por el modelo productivo de vida, determinadas tareas del cuidado han sido desplazadas del ámbito doméstico y familiar, y su demanda ha creado una tipología, entre comillas, reciente y nueva y especializada como pueden ser las residencias de mayores. Esta investigación sobre las residencias de mayores en el área urbana de A Coruña se inicia a partir del debate público que surge durante la crisis de la COVID-19 y que visibilizó por primera vez de forma masiva la realidad mejorable de estos lugares. Un estudio que analiza, entre otros, la naturaleza espacial de esos edificios y su localización en la ciudad, además de su relación e interacción con el entorno que le rodea. El objetivo principal del proyecto es producir un conjunto de materiales analíticos y una serie de recomendaciones para mejorar su arquitectura y sus entornos de relación. Para hablar de este proyecto nos acompaña Iago Carro, arquitecto, urbanista y miembro del colectivo Ergosfera. Hola Iago, ¿qué tal? ¿Qué hay? Hola, buenas. Bienvenido y gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Y nada, empezamos. Nada, el proyecto este que os voy a contar, es una investigación que comenzamos el 1 de abril, en plena pandemia, un poco como todos, después de llevar unos días viendo todas estas imágenes que empezaban a surgir, a ser una cuestión de debate público y popular, la cuestión de las residencias y todo lo que estaba pasando allí,
pues un poco viendo todas estas imágenes de un mundo absolutamente desconocido para nosotros hasta este momento, pues un poco nos llevó a pensar eso, qué había detrás, qué tipos de espacios aparecían aquí, cómo eran estas arquitecturas, en qué tipo de lugares urbanos aparecían estas residencias, cómo era su materialidad, las personas, cómo se relacionaban con esos edificios, y empezamos un poco con esta investigación, ¿no? El primer producto, digamos, de la investigación fue esta cartografía, en la que un poco pues, comenzábamos a situar dónde estaban todas estas nuevas infraestructuras en el área metropolitana de La Coruña, un poco poniéndoles también por primera vez unos ciertos parámetros de tamaño, de quién las gestionaba, de cómo les había afectado esta crisis, de cuál era la iniciativa y la titularidad de ellas. Bueno, un poco hacer una primera situación de un tema que, como decía, pues era absolutamente desconocido para nosotros y para mucha gente, ¿no? Era como un mundo que había estado un poco fuera de foco y que de repente, en un momento, aparecía en el primer plano en todas las noticias, se empezaba a hablar de ello como una cuestión que había que saber qué era lo que estaba pasando con ellas, ¿no? Un poco la mayoría de las críticas se centraban en la cuestión de la privatización. Esta, por ejemplo, es una noticia de solo 4 días antes de la declaración del estado de alarma en España, en la que ya vemos el tipo de lenguaje y el tipo de consideración que se tiene sobre estas infraestructuras, ¿no? Que se hablan exclusivamente desde el punto de vista del mercado, de los inversores, y como dice esa última frase, una inversión alternativa cada vez más apetitosa para muchos tipos de agentes, ¿no? Aseguradoras, fondos de inversión, socimis, etcétera, ¿no? O sea, que partíamos de este mundo, que era algo como una privatización que se había llevado a cabo en los últimos años y que también era algo bastante desconocido para nuestra experiencia, ¿no? Un poco todo lo que hemos venido desarrollando desde abril, pues todo lo compartimos en la página web del proyecto, un poco porque creemos desde siempre en la cuestión del conocimiento libre y compartir todo lo que vamos produciendo, y también como herramienta de trabajo a la hora de compilar una grandísima cantidad de información y tenerla estructurada también para ir nosotros trabajando, ¿no? O sea, no era solo por el hecho de compartir, sino también tener una infraestructura nuestra para poder trabajar, donde tenemos todo tipo de datos, bibliografía, todas las recopilaciones que hemos hecho desde imágenes, etcétera, ¿no? Y un poco también abriendo el propio proceso de cómo se ha ido produciendo, también creyendo en esta cuestión de la investigación al margen. Hablamos de un proyecto que por ahora no tiene financiación, que se está haciendo para el común, como vamos pudiendo, pero que también abrimos, por supuesto, todas estas fuentes de dónde vamos sacando las cosas, qué herramientas vamos utilizando, etcétera, ¿no? Y un montón de datos que aunque pueda parecer sorprendente, pues hacer una simple gráfica con cómo ha sido el impacto de esta crisis en estas 33 residencias que estamos analizando, pues no es una cuestión que podamos hacer con datos oficiales, porque las propias administraciones públicas no los publican, en este caso la Xunta de Galicia, ¿no? O sea, que también los datos que estamos promoviendo pues sirven, y ese es nuestro interés, que sirvan para elaborar muchas otras investigaciones y no solo la nuestra, que está más centrada en la cuestión urbana y arquitectónica de la cuestión, ¿no? Un poco, a partir de esa primera cartografía inicial, pues empezamos a construir una cartografía digital, un poco por salirnos también de ese mundo de Google y tener también, creer en esa emancipación tecnológica y creer en nuestras propias herramientas. Una cartografía que ya no es estática y en la que ya podemos empezar a introducir muchas más cosas, como pues las relaciones con los servicios más próximos de las residencias, por supuesto situación, introducirle un montón de datos, ver incluso ya unas planimetrías más o menos detalladas, donde se pueden ir entendiendo el tipo de espacios, de escalas y de cosas que van determinando estas residencias. Un poco teniendo en cuenta que la cuestión que la cuestión básica de la situación, de dónde se localizan, pues es algo que determina completamente el futuro o la vivencia de estos entornos, ¿no? Que están en un territorio muy complejo, con nuevas formas urbanas, y que si la vida también está conformada por el estilo de las residencias, pues desde luego que la situación es un parámetro central, ¿no? Y que hay que estudiar pues, cómo se están relacionando con los entornos más habitados, si tienen relaciones excéntricas o no con respecto a ellos, cuáles son los pactos de localización, si existe un equilibrio territorial, si hay eso, la cercanía a las áreas residenciales y qué determinación acaba teniendo la planificación urbanística o el mercado del suelo, la industria inmobiliaria, en dónde se sitúan finalmente estas residencias, ¿no? Un poco desde la perspectiva de entender que la situación no puede determinar la de las personas, sino que tiene que ser el grado de autonomía personal de cada persona lo que determine pues, que pueda realizar las funciones urbanas normales de cualquier ciudadano, ¿no?
Uno de estos estudios que hemos realizado, pues, por ejemplo, identificar los 8 servicios, que básicamente la farmacia, el centro de salud, la parada del bus más cercana, el supermercado, 3 establecimientos de hostelería o un centro cultural más cercano a la residencia. Es un poco entendiendo que las residencias no son solo un edificio, sino también su entorno construido, ¿no? Y las cosas a las que pueden acceder. Y de aquí pues ya nos salía pues como una buena parte de las residencias tienen todos estos servicios muy alejados, de forma que es prácticamente imposible que peatonalmente, ya que la gente que vive en estos sitios no suele tener medios de transporte motorizados, pues que pueda acceder a ellos, ¿no? Complicando mucho lo que es la vida en este tipo de lugares, ¿no? Por eso este tipo de análisis pues nos pueden dar pautas incluso para el futuro de pensar dónde se deberían situar estas infraestructuras, ¿no? Y viendo también cómo el hecho de que sea una infraestructura radicalmente privatizada, pues también hace que las dinámicas urbanas convencionales que afectan a cualquier otro tipo de elemento urbano también les afectan, ¿no? En este caso, pues analizando 2 residencias, las más antiguas que ya han desaparecido y que se han trasladado a otros sitios, pues se ve cómo en ambos casos ha habido un desplazamiento hacia las periferias y cómo esos entornos centrales donde estaban los antiguos asilos hoy en día están ocupados por vivienda, a veces de lujo, a veces convencional, ¿no? Pero que realmente ya sin su momento ya aparecía en unas periferias. Cuando la ciudad crece, de repente se traslada aún más a la periferia esta infraestructura, ¿no? Con lo cual parece obvio que la dinámica urbana la está afectando desde el punto de vista negativo, ¿no? Y estas cuestiones, pues, aunque permitan hacer grandes macrocomplejos como este, que también nos sitúan ante la duda de qué pasa con esta cuestión de la grandeza, ¿no? De si es razonable pensar en macroinfraestructuras para las personas mayores, que a veces esta cuestión de tener vistas implica también tener distancia y por lo tanto no participar de las dinámicas urbanas, y entendiendo que esto, pues que no sabemos muy bien si tiene mucho que ver con, pues, por ejemplo, con el tema de la vivienda masiva para el tema residencial, o si esto es más bien un venidor o un cementerio, ¿no? Esta cuestión de la grandeza. Aunque en realidad la cuestión de las residencias, pues hay una enorme diversidad desde pequeñas residencias o viviendas tuteladas de 12 personas hasta macroresidencias de más de 200 personas, ¿no? También bajando, aparte de esta cuestión de la situación y de estas otras características, también nos interesa analizar límites y si realmente todos estos límites pues están ayudando a concretizar situaciones urbanas de generosidad o amabilidad o por el contrario de indiferencia o agresividad, ¿no? De si realmente estos límites son permeables hacia que estas personas se relacionen con su exterior o no, ¿no? También sus espacios libres exteriores, que es un poco el primer espacio con calidades urbanas y a veces la primera y única ciudad que pueden acabar viviendo estas personas, pues es importante ver esta cuestión que también es diverso, ¿no? Entre ese mito del jardín arbolado y con banco donde te puedes sentar, hasta estas maravillosas terrazas urbanas que, participando de la centralidad urbana, pues pueden seguir teniendo espacios exteriores tan importantes en las ciudades, ¿no? Incluso llegando a la cuestión de la materialidad y el estilo, ¿no? El pensar cómo nuevas residencias como esta de la derecha participan de esa lógica de una arquitectura que podría salir perfectamente en revistas, al igual que la de la izquierda podría participar de esas cosas que denuncian del ateísmo o de la pobreza, etcétera, y sin embargo, ¿cuál de las dos parece que es más manipulable o que puede dar pie a más usos por parte de las propias personas que la habitan, ¿no? Si es esa cuestión popular o esa cuestión de pureza. Un poco porque los referentes con los que trabajamos son qué hacen las personas mayores cuando aún no viven en estos sitios y son completamente autónomas, ¿no? ¿Cuáles son sus prácticas autónomas en la ciudad con las que todos pues, nos podemos sentir identificados o podemos reconocer como que están asumidas, ¿no? Prácticas de ver la actividad en la ciudad, de producir, de espacios de relación, de tener esa entrada a la casa como primer sitio donde puedes ver a gente, etcétera, ¿no? Y un poco pensando para acabar en el proyecto desde la perspectiva del lema que propone este encuentro, pues un poco lo que queremos hacer es analizar la cuestión desde todas estas perspectivas, ¿no? Desde la casa como lugar en la ciudad, o sea, cómo la situación determina muy radicalmente la vivencia final en estas casas, la ciudad como parte de la casa, en el sentido de que las condiciones urbanas, los servicios próximos, la urbanización inmediata de estos entornos también determinan la calidad de la vivencia en estos sitios,
los espacios casa-ciudad, que es lo que llamamos toda esa cuestión de los límites y los umbrales, analizar su permeabilidad, su complejidad, las aportaciones que se hace desde la residencia hacia afuera y desde fuera hacia la residencia, etcétera. La casa como primera única ciudad, como decíamos, es un entorno muy frágil donde personas, pues, a lo mejor a partir de determinado momento no pueden salir y por lo tanto muchas de ellas incluso en espacios libres y muchas actividades que por una parte pueden hacer que la gente no salga hacia afuera, pero por otra parte también son importantes cuando no se puede salir, ¿no? Esa cuestión de la urbanidad interior, de los espacios libres exteriores, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la casa en la ciudad global, que es esa cuestión del, tanto de la naturaleza pública de las residencias, como analizar su grado de institucionalidad desde el punto de vista sociológico, como cómo ha sido el tratamiento de los medios de comunicación, o cómo se accede a ellas, cómo es una cosa pública que hoy en día podemos escrutar todos, tanto viendo las noticias, como a través de los datos públicos, o cómo está instituido globalmente, pues hacer estándares internacionales, o cómo la legislación también las tiene en cuenta, o sea, como cosa pública y como institución, ¿no? Y esto es un poco un resumen de por dónde está ahora mismo, en este momento, esta investigación. Pues muchísimas gracias, Iago. Muy interesante todo esto que nos estás planteando. Ojalá podáis buscar financiación para seguir desarrollando y tener tiempo de calidad para trabajar en este proyecto, que yo creo que puede ser beneficioso para muchas instituciones que quieren mejorar o que pretenden o que desean mejorar un poco la calidad de vida de las personas, ¿no? Ojalá podáis seguir adelante con la investigación y esperamos conocer los frutos y los resultados de la misma. Gracias, Iago. Gracias a vosotros. Bueno, y de un espacio tan especializado o profesionalizado del cuidado, pasamos a un modelo más compartido del cuidado y de la convivencia mutua. El cohousing es un modelo de convivencia espacial donde cada organización determina los espacios y aspectos de su vida pública y privada que comparte con los demás. El objetivo del estudio que presenta hoy Cristina Cuesta, miembro de la asociación Cohousing Spain, analiza la situación actual del cohousing en Euskadi con objeto sobre todo de identificar y analizar tanto las características, necesidades, objetivos, como también los problemas que pueden presentar las distintas iniciativas del territorio para, de alguna forma, plantear mejora en los diferentes instrumentos normativos y políticas públicas que puedan ayudar a desarrollar este tipo de iniciativas. Ongi etorri, Cristina, y estamos encantados de tenerte con nosotras. Cristina, bienvenida. Hola. Hola, María. Es que ricasco a Urban Bat por abrirnos esta ventanita y poder contar, aunque sea un poquito del proyecto, y dar a conocer también el modelo cohousing. Bueno, no me dilato más, paso a compartir la pantalla y la presentación. Vale, vamos a ver. Bien. ¿Así? ¿La veis? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decía María, pues yo soy la fundadora de Cohousing Spain, que bueno, pues es una iniciativa de innovación social cuya misión es contribuir, pues, desde un enfoque holístico, humanista, transversal e integrador al crecimiento y desarrollo y consolidación de una diversidad de iniciativas cohousing en España, ¿no? Y nace de mi propósito, porque yo vengo de dirigir residencias, que entronca esto con todo lo que nos comentaba Iago, de dirigir residencias durante muchos años y, bueno, pues con la intención, ¿no?, de promover nuevas fórmulas de convivir y de cuidados. En Cohousing Spain, pues bueno, aportamos herramientas como una plataforma web y servicios profesionales también, pues para, como ayudas para facilitar al desarrollo de iniciativas cohousing, ¿no? Porque pues es un modelo apasionante, pero no está exenta de complejidad. Y aquí hoy, pues bueno, os presento este estudio, que es el diagnóstico del modelo cohousing para Euskadi, que bueno, pues hemos desarrollado un grupito de colaboradores, y en relación con el marco teórico del festival, pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que asistimos, y más hoy en día con la pandemia,
a una preocupación creciente por nuestro modelo de convivencia, ya que bueno, pues vemos problemas como el aislamiento, la soledad, el problema de acceso a la vivienda asequible, la falta de recursos o la sostenibilidad, pues nos hacen plantearnos otras formas de vivir que nos aporten aquello que nos falta, ¿no? Y bueno, pues la situación del coronavirus ya ha evidenciado, si cabe aún más, pues las carencias de unos modelos residenciales y asistenciales obsoletos y que están poco enfocados en las necesidades de las personas de hoy en día, ¿no? Ya hemos visto que tanto los apoyos sociales como la distribución y calidad de los espacios donde vivimos pues son fundamentales para nuestro bienestar e incluso para nuestra supervivencia, ¿no? De hecho, ya hemos visto el impacto que ha tenido el COVID pues, en las residencias tradicionales, en este caso, de personas mayores, ¿no? ¿O housing qué es? Pues muy rápidamente, pues es vivir en comunidad real, ¿no? De apoyo, y el cohousing además permite codiseñar, construir y compartir los espacios, los servicios y el modelo de convivencia que elige la comunidad, ¿no? Es decir, sus miembros. Este estudio diagnóstico se ha desarrollado además a lo largo de esta pandemia en 2020 y nace de la necesidad, del deseo y de la conveniencia de empezar a articular ya nuevos modelos de vivienda y de convivencia en Euskadi, como el cohousing, ¿no? En los últimos años, y especialmente a partir de 2018, ya se viene experimentando un crecimiento importante del interés social en estos nuevos modelos, por lo que el número de iniciativas de cohousing va creciendo gradualmente. Ya tenemos identificadas más de 200 y bueno, pues lo que se encuentran es que tienen grandes dificultades a la hora de llevar adelante los proyectos, ¿no? Y es por ello que solicitan a las administraciones públicas su apoyo y estas pues deben dar respuesta a las nuevas necesidades mediante actuaciones, porque bueno, pues el cohousing sí que es cierto que aporta nuevas soluciones, no solamente para resolver tu propio problema, sino a los grandes desafíos en el marco de la vivienda asequible y accesible, el reto demográfico, el tema de la despoblación, la sostenibilidad, el envejecimiento de la población y envejecimiento activo, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, bajo la fórmula de cohousing pues se han desarrollado diferentes fórmulas con muchos objetivos. Entonces, entendemos que cualquier modelo sostenible que se plantee pues debe explicitar primero los objetivos y también la demanda prioritaria que pretende satisfacer, y en función de ello pues ya se articularán los diferentes instrumentos normativos y las políticas públicas para llevarlo a la práctica. Ya desde diciembre, el Gobierno Vasco instaba al Gobierno Vasco a continuar avanzando en la innovación en vivienda y concretamente buscando e implantando nuevos modelos como este, ¿no? El objetivo de este estudio, como has comentado, María, es analizar la situación actual del cohousing en Euskadi. Primero, identificando y analizando el perfil, las problemáticas que presentan y las necesidades, las iniciativas de cohousing en España, y también analizar los instrumentos y los recursos que tienen pues, para llevarlas a la práctica. En definitiva, pues, se trata de abrir un poco la mirada para buscar fórmulas adaptadas de viviendas colaborativas que den respuesta a estos objetivos y estas necesidades. Y bueno, pues en la práctica también pretende ser un primer paso para su posterior incorporación en las políticas públicas y también idealmente para el desarrollo de proyectos piloto de fórmulas cohousing que sirvan como marco experimental, porque ya sabemos que la maquinaria administrativa pues, tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, pues entendemos que se puede hacer paralelamente. El estudio gira en torno a tres objetivos prioritarios que pretenden satisfacer las necesidades de las iniciativas vascas, que son vivienda asequible, atención a la población senior y revitalización rural. Este estudio tiene una clara orientación práctica, por lo que está basado en un proceso de investigación y en un proceso participativo realizado con colectivos, con entidades, con administraciones públicas y con expertos en el territorio. Y también se recoge un análisis del concepto cohousing, ¿no? Para que todos sepamos de qué estamos hablando y haya un marco con un mínimo común denominador.
Se analizan también las fórmulas y el marco jurídico existentes para su desarrollo en Euskadi y se plantean algunas áreas de mejora porque se encuentran, pues bueno, en algunos casos choques que generan inseguridad jurídica. Por otro lado, se propone un marco para una definición, como decía, de mínimos, identificando las características básicas comunes del modelo al respecto de dos dimensiones principales. La dimensión social, que es fundamental y es el pilar de los modelos cohousing, haciendo mucho énfasis en la participación. Y la dimensión arquitectónica alrededor de los espacios y los recursos compartidos, ¿no? Es preciso definir el cohousing para que luego se pueda incorporar en las diferentes políticas públicas para desarrollar el marco jurídico y también para diferenciarlo pues, de otras fórmulas que no son cohousing y también de los instrumentos para llevarlo a cabo, porque muchas veces se confunde el cohousing con la fórmula jurídica o el régimen de tenencia. Entonces, bueno, pues todo esto se refleja en el estudio. En definitiva, se pretende dotar de claridad, ¿no?, al modelo, evitar también el uso para intereses estigmatizantes o especulativos de este modelo, que no resulte excluyente por la naturaleza de la iniciativa, que permita también establecer requisitos técnicos específicos en función de los objetivos y tipos de iniciativas y recursos públicos a los que quieran optar, y que estos recursos públicos a su vez sean justificables por el interés social y utilidad pública de la iniciativa. Y bueno, pues el estudio se enmarca en su justificación, enmarca una panorámica contextual del cohousing que contribuya a su comprensión, porque bueno, pues tampoco es que se conozca mucho, no suena a todos el término, pero entrar en profundidad en qué significa todo esto. También hace un repaso a la historia del modelo cohousing, ¿no?, para ver en los diferentes países de dónde viene y cómo se está enfocando, su alineamiento también con los objetivos de desarrollo sostenible y la planificación estratégica vasca, que aquí pues, la verdad que hay grandes descubrimientos en este sentido, y su pertinencia, lógicamente, en el contexto actual en Euskadi, ¿no? Y bueno, pues una vez analizado el marco, pues ya se hace el análisis de los procesos participativos, de las iniciativas, el análisis de las aportaciones también de expertos y administraciones públicas y bueno, en torno a los tres objetivos prioritarios y en torno a las diferentes fases de un proceso de cohousing, que no voy a detallar del todo, pero vamos, básicamente son tres, que son la creación de los proyectos, el acceso y la gestión, y el mantenimiento del modelo en el tiempo, ¿no? Aquí, pues bueno, ya entran pues, toda la parte de acceder a suelos, a financiación, las normativas, etcétera, etcétera. Como decía, se analizan las iniciativas, bueno, pues ya se ve un perfil, esto es una muestrita, ¿no?, del tipo de entorno y las necesidades que buscan. Se analizan también el perfil de las administraciones y los expertos. Y ya de aquí del análisis ya pasamos al diagnóstico, ¿no?, donde pues bueno, se recogen las principales aportaciones en función de los tres objetivos prioritarios y se analizan primero estas características, necesidades y problemas y luego se aborda de manera específica el diagnóstico con los retos vinculados a estas fases de creación y promoción del proyecto. De los proyectos de cohousing. Esto es una muestra, se recogen todas las aportaciones en tablas, en diferentes colores y por las diferentes fases que va pasando un proceso de creación de proyectos de cohousing. Y a continuación se plantean ya las propuestas, también propuestas diferenciando para cada uno de los tres objetivos prioritarios y pasando por todas las diferentes fases, ¿no? Analizando los problemas, proponemos cuáles podrían ser las medidas a aplicar. Y bueno, pues también esto se recoge en tablas a través de las diferencias para los objetivos y finalmente pues llegamos a una serie de conclusiones que resumimos aquí, que bueno, pues desde luego es importantísimo definir qué es el cohousing en Euskadi, se tiene que aplicar un enfoque transversal para su implantación, dotar evidentemente de recursos, instrumentos y medidas para el desarrollo del modelo, que sea un modelo además flexible, que los concursos públicos no se centren solo en la promoción inmobiliaria, sino que
abarquen y contemplen el proceso completo, y aquí estamos hablando del proyecto social, que es muy importante, y que pongan el foco en la calidad, que la asequibilidad, lógicamente, se mantenga en el tiempo, que los proyectos sean de interés social y utilidad pública. Para esto es muy importante también, pues, fomentar la colaboración público-privada y la público-pública también en los diferentes niveles de la administración, que se impulsen los proyectos piloto, porque al final esto de aprender haciendo es fundamental, ¿no? El famoso learning by doing, que ahora estamos llenos de anglicismos, pero bueno, es lo que toca. Importantísimo también dar a conocer el modelo y dar apoyo técnico, no solamente a las iniciativas, sino también a las propias administraciones, que muchas veces pues, se ven perdidas a la hora de cómo poder apoyar estos proyectos, y la profesionalidad. Estos también son, se recogen algunos impactos de la inclusión del modelo cohousing en las diferentes políticas públicas. Y bueno, pues con este trabajo al final se pretende aportar una herramienta útil para comenzar a definir y diseñar un modelo cohousing para Euskadi, así como integrarlo, ¿no?, en las políticas públicas, facilitando el desarrollo. Y bueno, pues quien quiera ampliar información, aquí tenéis los contactos. Muchísimas gracias por todo y eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko, Cristina. Si te parece bien, ¿podrías cerrar la presentación para poder pasar ahora? Gracias. Muy bien. Por el recordatorio, María. Nada, no te preocupes. Gracias de verdad, y espero que, me imagino que esta, ¿no?, esta investigación estará disponible, ¿no?, para consulta pública o... Sí. De hecho, está a punto de publicarla el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Ya tienen traducido el resumen en euskera porque es bastante amplio el estudio, pero me han confirmado que en breve lo sacan, que tienen una lista de publicaciones, pero enseguida estará, sí. Pues muy bien, pues ojalá esta investigación sirva también de hoja de ruta, ¿no?, para esas iniciativas que están pensando en organizarse y promover su propio espacio convivencial para poder promover este tipo de proyectos en Euskadi. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y de una investigación incipiente pasamos a presentar un modelo de cohousing ya consolidado, como es La Borda en Barcelona. Veamos la reflexión que comparte Carles Vallès, habitante y promotor del cohousing de La Borda, aunque también es arquitecto y sociólogo del estudio de arquitectura de la Col Arquitectes, que son quienes han diseñado su arquitectura doméstica. Lo que nos permiten las cooperativas de vivienda, como es el caso aquí de La Borda en Barcelona, es repensar todo lo que es la vivienda y lo doméstico, ¿no?, y ver qué actividades y usos podemos sacar de la vivienda, pero sin ir a la ciudad, sin ir afuera, sino quedándonos en un espacio intermedio. En este sentido, pues tenemos todo de usos, como es la cocina, el comedor, como son espacios de invitados, la lavadora, pero también espacios de relación, de encuentro, ¿no?, y todos estos espacios, al tenerlos en común, nos permiten ser más eficientes, pero también estar más en comunidad. Soy Carles Vallès, arquitecto en la Col y habitante en la cooperativa La Borda. Y de una relación comunitaria y espacial pasamos a una relación que promueve comunidad, pero que se inicia a partir de la experiencia individual del confinamiento. Una experiencia que conecta a la institución, a los profesionales del deporte y los usuarios del polideportivo del municipio de Getxo. A partir de la dinamización y promoción del deporte en casa, monitores han contactado diariamente con usuarios del polideportivo para, además de realizar deporte en casa, ofrecer apoyo mutuo y generar comunidades de relación que trascienden del periodo de confinamiento y del ámbito espacial del hogar. Además de la importancia cualitativa de estas relaciones en el proyecto, cabe comentar que más de 2.300 personas se han conectado a diversas actividades deportivas para abrir hilos de relación a
al aislamiento. Para contarnos estas experiencias nos acompañan Asier Arévalo, en representación del Ayuntamiento de Guecho, Ade Botello, monitora deportiva, y Marga Tarazaga, usuaria del polideportivo. Arratsaldeon a los tres, y ongi etorriak y eskerrik asko. Es vuestro turno. Gracias. Arratsaldeon. Compartimos pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, vale. Se ve muy bien. Venga. Bueno, pues arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Muchas gracias, María. Gracias, Urban Bat, por invitarnos a presentar nuestra experiencia de clases deportivas online que Guecho Kirola, que el área de deportes del Ayuntamiento de Guecho ofreció durante los meses de confinamiento la pasada primavera. Para ello, como decías, nos acompañan Ade Botello, profesora de deporte y especializada en actividad física para personas mayores, y Marga Tarazaga como cursillista de Guecho Kirola. Antes de que ellas nos cuenten la experiencia, centrándose en las clases para personas mayores, sí me gustaría hacer una breve introducción para recordar que cuando se produjo el confinamiento en casa, se generalizó la necesidad poco explorada, al menos en la administración pública, de que se trasladasen a las casas, a los domicilios, las actividades, ¿no?, de índole deportivo y cultural, que hasta ese momento estaban muy, muy centradas en la presencialidad, ¿no?, en organizarlas en los propios equipamientos públicos. En el ámbito deportivo proliferaban, como sabemos, muchísimos vídeos profesionales, muy sofisticados, muy bien producidos y difundidos, protagonizados además por personas que en ese tiempo se han hecho conocidas. Se ha generado un mercado, ¿no?, en torno a ello. Y bueno, siguiendo este modelo, entendíamos que Guecho Kirola tenía muy poco que ofrecer a los más de 6.000 personas que están inscritas en las actividades y cursos de Guecho Kirola. En este caso, optamos por desarrollar un modelo de producción de clases mucho más amateur, más artesanal, mediante la emisión por Zoom de clases impartidas por el propio profesorado de Guecho Kirola y desde sus casas, que obviamente el profesorado también estaba confinado. Aquí el objetivo, por tanto, era doble. Por un lado, incentivar la práctica de actividad física, aprovechando esa relación que ya teníamos establecida de antemano entre el alumnado y el profesorado. Y por otro lado, un doble objetivo, en este caso muy importante, que era también aprovechar casi ya más en clave de trabajo comunitario, de establecer un espacio de cuidado y de vínculo, ¿no?, de reforzar esa relación con personas, sabiendo que estamos en un momento complicado y en el que había franjas de edad especialmente vulnerables, como era la infancia y las personas mayores. Ofrecimos cinco... Voy a moverlo, ¿eh? Voy aquí. Vale. Estas eran un poco las llamadas a la acción. Ofrecimos cinco clases diarias con la intención de que cubriesen un poco la oferta de todas las edades y horarios de las personas que normalmente acudían al polideportivo, y teniendo también muy en cuenta las peculiaridades, ¿no?, las dificultades que entrañaba el propio material, las propias modalidades, teniendo en cuenta que tenían que estar adaptadas a lo que cada uno y cada una tenía en su casa, ¿no? En este caso, la participación fue alta, conseguimos que 4.325 personas se conectasen y participasen de las actividades. Además de las clases en directo, también ofrecimos tutoriales del propio profesorado que se colgaban en YouTube. Hicimos llamadas también un poco a la acción a todo el tejido asociativo de deportes del municipio, para que fuesen colgando también en las redes sociales todos los materiales que podían ir produciendo en su casa, ¿no? También se produjeron sinergias interesantes, como era también mensajes de apoyo y de reconocimiento al comercio local, a la hostelería, etcétera, ¿no? Estableciendo ese tipo de relaciones también de apoyo mutuo que en ese momento era importante establecer. En este caso hubo incluso, materiales interesantes y muy imaginativos y creativos, como este del Guecho Ikerketa Waterpolo, que salió, en algunos telediarios incluso como noticia, ¿no? El equipo femenino de natación de Guecho Ikerketa Waterpolo, hizo una especie de simulación, ¿no?, de competición a relevos
con los medios que en ese momento podían tener disponibles, desde luego la piscina no. Durante esos meses se registraron muchísimos aprendizajes, se produjo una aceleración sin precedentes, al menos en la administración, en nuestro caso, ¿no? La administración que represento, en Getxo Kirola, que en cuanto al uso y al conocimiento de las nuevas tecnologías, se conformó una comunidad de prácticas, ¿no?, entre el profesorado, que también resultó muy interesante. Pero entre todas las experiencias sí destacaría el trabajo que se hizo con las personas mayores, teniendo en cuenta además, bueno, pues la propia dificultad que entrañaba la conexión con las personas mayores en un viaje de ida hacia el entorno digital y un viaje de vuelta, puesto que también ha sido muy interesante ver cómo después del confinamiento y cuando ha sido posible volverse a reunir en el entorno más presencial, bueno, pues la misma comunidad que estaba trabajando en el entorno digital, bueno, pues está trabajando y colaborando con Getxo Kirolak para diseñar las actividades que en este contexto tan raro, tan difícil, bueno, pues se van a poder llevar a cabo los próximos meses en materia de actividad deportiva y de nuevo teniendo como protagonistas a las personas mayores. Y para desarrollar un poco todas estas ideas y contarles un poco la experiencia que supuso todo esto, bueno, pues le paso el testigo a Ade, que como os decía, es profesora de personas mayores y una gran protagonista de todas estas iniciativas. Kaixo, soy Ade, pues como bien ha dicho Aser, soy monitora deportiva de mediana y tercera edad. Y bueno, pues mi experiencia laboral en el hogar durante el confinamiento pues fue, entre otras, muy intensa, fue estresante y también emotiva. Fue intensa porque nos confinaron a todos y bueno, y esto supuso que el equipo de trabajo rápidamente buscara alternativas para dar un servicio deportivo. Surgió la aplicación Zoom, que como entre otras pasó a formar parte de nuestra vida. Y bueno, se sacó el servicio deportivo a la ciudadanía. Y aquí tengo que nombrar a todos mis compañeros y compañeras de trabajo porque por el esfuerzo, por la dedicación y sobre todo por la voluntad para sacar esta iniciativa adelante. Son muchas las anécdotas que surgieron por el hecho de trabajar desde casa. Recuerdo una en especial de un compañero de trabajo que impartía las clases desde la cocina de su casa y colocaba el móvil entre dos botes de conserva con la mala suerte de que uno de ellos se le cayó y bueno, pues provocó una situación, una anécdota pues muy divertida. En mi caso yo vivo en una casa pequeña, antigua y la clase de mayores se impartía a las 9:30 de la mañana. En ese momento yo convivía con mis dos hijos, con mi pareja que trabajaba de noche, con lo cual interrumpíamos su descanso y además se tenía que hacer cargo del pequeño de la casa. Mi hija mayor estudiaba online también y eso a veces pues, nos ocasionaba problemas en la conexión. Bueno, trasladé el gimnasio a casa. Esto supuso un nivel de estrés familiar importante, pues porque había ruido en casa, porque además mi trabajo se extrapoló más allá de las paredes de mi casa, afectando a los vecinos. Trabajaba desde la sala, la cual tuve que vaciar quitando mobiliario, lo metía en la cocina pues, para poder dejar un espacio limpio y amplio y así también pues, preservar un poquito mi intimidad. Y claro, pues supuso también el ponerme delante de una cámara a la cual yo no estoy acostumbrada para nada y esto me ocasionó una cierta vergüenza. Impartí mi primera clase, vi que la participación fue muy baja. Estaba claro que era debido a la brecha tecnológica, sobre todo con los mayores, y rápidamente me di cuenta de que mi trabajo iba a estar detrás enseñando a los mayores a manejar la aplicación. Y así fue, a través de llamadas, disponibilidad todo el día, WhatsApp, vídeos tutoriales, conexiones Zoom durante el día para que ellos trastearan y practicaran. Y bueno, fue muy curioso y muy bonito ver cómo una de las últimas conexiones que hacíamos al día, la de la tarde-noche, se mantuvo durante todo el confinamiento y pasó a ser una conexión pues, de encuentro, de acercamiento y de apoyo emocional. Y bueno, y aquí tenemos a Marga, que ella pues, recibió esas clases y bueno, vivió todo esto
y os podrá contar su experiencia. Hola, buenas tardes. Mira, mi experiencia como persona que ha participado en las clases de Getxo Kirolak ha sido muy, muy, muy positiva. No solo porque me ha permitido hacer actividad física en un momento de confinamiento en el que la inactividad era total para todos nosotros, sino que además ha supuesto un reto informático y he podido desarrollar aplicaciones informáticas que en mi vida había utilizado. Por ejemplo, Zoom, que os juro que yo creí que solo existían las cámaras de fotos. Entonces eso me ha llevado a darme cuenta de, como ha dicho Ade, de la gran brecha digital que tenemos las personas que somos de la tercera edad con las nuevas tecnologías y que nos está dificultando todas nuestras actividades diarias. Tenemos que aprender a pedir la compra por internet, a hacer gimnasia por videollamada, a consultas médicas por videollamada. Todo eso no estamos preparados y además necesitamos muchísimo apoyo, no solamente de medios, sino de aprendizaje y de utilización. Esa fue una de mis primeras consecuencias y experiencias. La segunda es que esto ha supuesto para mí una organización en mi vida. O sea, en lugar de levantarme a la hora que a mí me parecía, yo sabía que yo tenía una hora de conexión de lunes a viernes a las 10 de la mañana y ahí tenía que estar ya lista, desayunada y preparada para hacer mi actividad. Eso también en las personas como nosotros supone algo muy, muy, muy positivo, porque si no, el aislamiento y la soledad nos conlleva un poco a dejarnos llevar por la inactividad, En tercer lugar, además, supuso una conexión con aquellos compañeros en los que yo había estado presencialmente y que los veía en la pantalla. Y sobre todo, tengo que decir que gracias a Ade, que fue nuestra monitora, tecnóloga y además medio psicóloga también, O sea, nos hizo las tres cosas que en ese momento nos hacían mucha falta. Yo no tuve que adaptar mi vivienda para hacer este tipo de gimnasia en mi domicilio, pero sí me daba cuenta de que había muchísimos hogares que no te estaban preparados para este confinamiento. Y de verdad que aquí debería de haber una reflexión en este sentido. Y ya he visto que hay cosas para la tercera edad, pero sobre todo yo insisto en el tema de la domótica y en el tema de que los mayores somos incapaces de hacer como hacen nuestros hijos o nuestros nietos, que ponen el horno desde el móvil, que quitan la alarma, que hacen absolutamente cualquier gestión. Eso nosotros todavía no lo tenemos y de verdad que debería de ser tenido en cuenta para las futuras cosas. Y por último, decir que desde el punto de vista emocional, para mí esta pandemia ha supuesto un aislamiento físico de todas aquellas actividades que yo realizaba, voluntariado, gimnasia, clases, conferencias, viajes, etc. Y entonces me he dado cuenta de que la comunicación es importantísima en la tercera edad y que el aislamiento y la soledad son muy costosas. Por ello, mi conclusión es que hay que intentar tener una vejez activa, compartida y en la medida de lo posible feliz, tanto en el ámbito familiar como en el social. Y aquí incluyo no solamente el aspecto físico y deportivo, sino también puedo añadir la vecindad comunitaria, que también es importante. Esto es lo que os quería transmitir. Muy bien, pues es que ricasco por vuestras aportaciones. Además, ha sido muy interesante escuchar a los tres perfiles, ¿no? El perfil institucional y el personal también institucional, que ha sido como que ha querido promover esta iniciativa, la profesional del deporte que ha hecho un trabajo excepcional y que además de dar clases de deporte hacía de psicóloga, de tecnóloga y todo este tipo de cuestiones, y vosotras, Marga, las usuarias que os habéis dado cuenta, ¿no?, de la importancia de la actividad, de la disciplina y de la brecha que de alguna forma os aleja de este tipo de oportunidades. Y me alegra mucho verte con el Zoom porque, bueno, me da mucha envidia y yo creo que también es una oportunidad para que ese diálogo y esas relaciones sociales, bueno, pues se puedan mejorar o se puedan matizar, ¿no? Y bueno, pues qué ricasco a los tres por estar aquí y bueno, muchísimas gracias
por haber hecho y por haber llevado a cabo esta experiencia tan interesante, ¿no? A vosotros. Vale, gracias. De experiencias y vivencias entre personas, pasamos a la vivencia personal que hemos tenido nosotras mismas con nuestras viviendas. Conocer cómo nos hemos relacionado con nuestro espacio doméstico durante el confinamiento ha ayudado a muchas personas a percibir las carencias espaciales de sus propias viviendas y hogares. Viviendas que en muchas ocasiones suponen una inversión temporal y económica de una gran parte de nuestras vidas. María Teresa Cuerdo, doctora arquitecta del Instituto de Ciencias de la Construcción de Eduardo Torroja, quiso preguntar a los y las ciudadanas sobre estas carencias espaciales durante el propio periodo de confinamiento. Una investigación que analiza las experiencias de los hogares a través de sus características espaciales, la alteración de sus hábitos, las nuevas necesidades y el grado de satisfacción con los espacios domésticos. Todas estas aportaciones recibidas, al fin y al cabo, generan ciencia ciudadana y permiten profundizar en ello y co-crear conocimiento. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. A continuación os presento el proyecto COVIDAV, desarrollado, como dice María, en el Instituto Eduardo Torroja, financiado por el CSIC y donde participan también el doctor Ignacio Teiza y el sociólogo del Instituto de Salud Carlos III, Miguel Ángel Navas. Bien, a continuación vamos a averiguar qué es el COVIDAV, en qué ha consistido este proyecto, bueno, o en qué consiste este proyecto. Es un estudio participativo mixto, exploratorio, donde combinamos enfoques cuantitativos y cualitativos a través de la solicitud de un cuestionario, de fotografías y testimonios propios de los participantes a través de formularios online. Cubre el ámbito nacional y el objetivo principal era estudiar la realidad del confinamiento a través del binomio hogar-vivienda. Como objetivos específicos se plantean acercarnos a diferentes hábitats, qué ha pasado en el hábitat urbano, intermedio y rural, cómo es esa relación de la vivienda y el entorno urbano más inmediato, qué ha pasado según las diferentes áreas y barrios, y otros aspectos como, por ejemplo, qué ha sido de la alteración de los hábitos, ocupación, uso, de la habitabilidad, del confort, la energía y la percepción de satisfacción con esos espacios domésticos. Además, encontramos cierta resiliencia o adaptación a ese fenómeno fortuito e insólito de la que se ha sufrido en la vivienda ante situaciones tan extremas que pueden darse similares en el futuro. Hemos generado ciencia ciudadana a través de este conocimiento científico y lo que queremos es valorarlo finalmente para poder establecer estrategias de actuación. ¿Cómo ha sido la metodología? Bien, pues las aproximaciones que hacemos son, por un lado, cuantitativa a través del cuestionario, donde se solicita al participante las características generales de las viviendas, hablamos de la calidad ambiental de los espacios, la percepción subjetiva del confort en general, la adaptación de las viviendas a estos hechos concretos que suponen el confinamiento y a la pandemia por COVID, cómo se dan esa alteración de hábitos de uso y ocupación y entre ellos particularmente cómo se vive el teletrabajo en caso de que así se estipule en la vivienda en cuanto a la calidad de espacios y recursos, cómo son los equipamientos, suministros energéticos y el consumo asociado a esa energía, si se han aplicado y cómo criterios sostenibles en cuanto a medidas de ahorro energético y presencia de energías renovables y cómo serían las preferencias de mejora en la vivienda. En cuanto al enfoque cualitativo, se establece tres fotografías con una temática muy concreta que se le solicitan a los participantes. En primer lugar, cómo es su espacio de teletrabajo o, en su defecto, el espacio donde están realizando la actividad de mayor dedicación. En segundo lugar, el aspecto de la vivienda que menos le agrada. Y el tercero es el espacio más confortable de su vivienda. A su vez, se les pide que etiqueten con tres palabras clave cada fotografía y que nos rellenen cinco preguntas concretas abiertas, con lo cual pueden establecer la respuesta como mejor les convenga para definir cada fotografía.
Con esto lo que se pretende es conocer el objeto, el porqué de esa fotografía en concreto y la intencionalidad del autor de la misma. En cuanto a las fases del proyecto, encontramos que se establecen 6 fases y ahora mismo nos encontramos en el Ecuador, podríamos decir, en la fase 3, la categorización de carencias y mejoras que se pueden aplicar a la vivienda siempre en este contexto, que no tienen nada que ver quizás con la situación habitual, y cuál es ese discurso conjunto que podemos establecer de la mezcla de la información obtenida entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. A la vez vamos evaluando esos impactos y cómo ha sido la resiliencia tanto de hogares como de vivienda, y ya vamos moviéndonos en la publicación de algunos resultados y la difusión de los mismos. Vale, la recogida de datos podemos establecer que se ha dado pues, de gran aceptación. Teniendo en cuenta que el cuestionario era muy técnico y bastante extenso, hemos obtenido más de 1.800 respuestas en el formulario cuantitativo, más de 785 respuestas cualitativas con fotografía, es decir, que cada vez que se les solicitaba fotografía eran 3, y testimonios escritos asociados. Por lo tanto, nos juntamos con más de 600 imágenes, más de 1.500 etiquetas y una temática tratada en estas preguntas relacionada con 7 temas principales. En cuanto a los resultados del cuestionario, entramos ahora mismo en las respuestas, que son las siguientes. Bien. Por temática, pues hablamos de los espacios abiertos al exterior. En las viviendas participantes se registran un 70% de viviendas con espacio abierto al exterior, siendo mayoritariamente terrazas, mientras que un 30% carece de este tipo de espacios. En cuanto a la calidad ambiental interior, se reseñan 3 aspectos fundamentales: la calidad del aire interior, la iluminación general de la vivienda, entendiendo tanto natural como artificial, y el aislamiento general de la misma. En las 2 primeras observamos que la percepción es positiva o muy positiva, mientras que el aislamiento general de la vivienda es un aspecto muy mejorable en un 40% de las viviendas, donde parece ser nulo o muy deficiente. En cuanto al confort térmico, quizás el apartado más amplio de todo el cuestionario, destacamos aquí la disponibilidad de sistemas de climatización frío-calor. Resaltar que el confinamiento, como sabemos, se produjo en primavera, donde la incidencia de estos sistemas pudo ser relativa. Sin embargo, hay que destacar la naturaleza de los mismos. En cuanto a la calefacción, destacan los sistemas individuales, incluyendo sistemas portátiles o equipos portátiles, lo que pudo explicar un uso relativamente bajo y muy cauteloso de los mismos. Por su parte, la refrigeración en casi la mitad de las viviendas participantes es inexistente, destacando en más de un tercio sistemas individuales. Su uso, lógicamente, hasta cierto punto, fue prácticamente nulo en confinamiento. En relación a la dedicación temporal a actividades diarias, los siguientes gráficos muestran las tareas valorándolas del 1 al 5, siendo 1 menor dedicación y 5 mayor dedicación. De izquierda a derecha y de arriba a abajo se ordenan de menor a mayor dedicación con el siguiente orden: el cuidado de dependientes y menores, el ocio y deporte, las actividades en familia, el descanso, las tareas domésticas y, por último, con mayor dedicación, el teletrabajo. Con respecto a los principales hábitos que más se han alterado por el confinamiento, encontramos de más alterados a menos alterados, en primer lugar, las relaciones sociales mediante visitas al hogar de familiares y amigos, el ocio, el deporte, las tareas domésticas, el cambio de ropa, el descanso, el cuidado de menores y dependientes, las actividades al exterior y las tareas más básicas como la comida o la higiene. Sobre las adaptaciones espaciales en la vivienda por la situación esta tan particular, encontramos en primer lugar el cambio de ropa cuando se viene del exterior, el espacio de almacenaje, el ocio familiar, el aislamiento a enfermos COVID, aislamiento a personas de riesgo o de personal sanitario, entre otros. Con respecto al equipamiento doméstico, se estableció un listado de electrodomésticos y dispositivos para ver su incidencia de uso con respecto al uso habitual. Destacan como mayormente usados en confinamiento el ordenador y los dispositivos móviles, seguidos del horno, los fogones o el lavavajillas. No han alterado su uso ni el congelador, ni la secadora o el robot de cocina, la aspiradora ni la lavadora.
En cuanto a la reducción de uso en confinamiento con respecto al uso habitual, no destacó ninguno. En cuanto a las mejoras que harían los encuestados en la vivienda en la medida que pudieran, si pudieran, destacan de más a menos votadas la disponibilidad de espacios abiertos o exteriores, mejora del aislamiento general, el tamaño de la vivienda, el espacio de almacenaje, las ventanas, el espacio para vegetación, vistas exteriores, distribución espacial, mobiliario, dispositivos de control solar como persianas o cortinas, el acabado de superficie y los servicios o sistemas de climatización frío-calor. Bien, en cuanto a los resultados de la parte cualitativa sobre el teletrabajo, podemos observar, bueno, a continuación se presenta, quería dar una idea, la selección de imágenes ofrecidas por participantes sobre temáticas principales. Estas van a ser teletrabajo, aspecto de la vivienda menos agradable y espacios más confortables de las viviendas. Ahora sí, sobre el teletrabajo podemos observar todo tipo de circunstancias y adaptaciones espaciales y de recursos, desde espacios de uso exclusivo habilitados desde antes de la pandemia al aprovechamiento de espacios inmobiliarios quizás no muy aconsejables, pero adaptados a las circunstancias y a la disponibilidad de espacios y recursos. La utilización de mobiliario no apropiado, el aprovechamiento de espacios de lo más variopinto o las circunstancias familiares de cada hogar han marcado el aprovechamiento espacial y de los recursos para teletrabajar. Asimismo, el uso frecuente de espacios compartidos por otros miembros del hogar puede explicar esa adecuación de espacios en cuanto a la iluminación y ventilación, pues se trataban en gran medida de salones. Estas ventajas aparentes han destacado en detrimento de otros aspectos como la ergonomía o la independencia. Por tanto, el teletrabajo puede valorarse como un experimento en este contexto donde las circunstancias de temporalidad y excepcionalidad han sido los ejes principales. Sobre los aspectos menos agradables, decir que este ha sido el tema más variado en cuanto a contenido en relación a las imágenes ofrecidas. Destacan la falta de vistas exteriores, la necesidad de espacios mayores y específicos para desinfección y limpieza más profunda durante este periodo, las patologías o reformas pendientes de acometer o la falta de espacio de almacenaje como algunos de los temas más recurrentes. La falta de luz o de ventilación naturales, la limitación o el no aprovechamiento de los espacios exteriores y el sobreuso de otros como la entrada de la vivienda han sido otras de las cuestiones más valoradas o reseñadas en este apartado. Por último, en cuanto a los espacios más confortables de la vivienda, han destacado principalmente los espacios abiertos al exterior, como patios, terrazas y balcones, las vistas singulares y todo lo que estuviera vinculado al contacto con la naturaleza tan restringido en este momento, o los espacios que invitan al descanso, al ocio o al encuentro familiar, como dormitorios y salones. En definitiva, en este apartado se han reseñado aquellos espacios que invitaban a la evasión personal o familiar a través del ocio o descanso. Y en resumen, todo aquello que alejara a las personas de los sentimientos o percepciones negativas asociadas con el confinamiento. Para terminar, invitaros a visitar de forma frecuente la web COVIDAV que se muestra para que podáis conocer los avances en relación al proyecto y sus diferentes hitos u objetivos. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Teresa, por esta investigación. A mí personalmente me parece que es interesante a nivel de reflexión individual, ¿no? De cómo hemos podido ser capaces de darnos cuenta de la calidad espacial de nuestras viviendas y de las carencias que existen habitualmente. Y espero que esta investigación pues sirva de algún modo para valorar lo que algunas hemos tenido o no hemos tenido, ¿no? Y revisar también y ser capaces de poder demandar y otro tipo de calidad espacial doméstica, ¿no? A la hora de poder acceder a una vivienda digna. Pues muchísimas gracias, Teresa. Gracias. Y bueno, pues comentaros también que la inclusión y la accesibilidad, se han tenido en cuenta y además en el decreto de habitabilidad del Gobierno Vasco, que es un decreto que atiende de alguna forma a establecer las necesidades mínimas espaciales de las viviendas en Euskadi.
Este nuevo decreto de habitabilidad mantuvo abierta su fase de aportación y de alegaciones durante el periodo de confinamiento. Esas alegaciones y aportaciones han sido valoradas para ser incorporadas después en el definitivo decreto que regula las condiciones mínimas, como os comentaba. Pablo García Astrain, el director de vivienda del Gobierno Vasco, nos habla de todo esto. El decreto de habitabilidad y normas de diseño de VPO, que aúna la normativa de la vivienda libre y la vivienda protegida, está en proceso de elaboración y lo hemos revisado durante el confinamiento también. Entonces, el decreto ya anticipaba muchas de las cosas que se han verificado con el confinamiento, la necesidad de viviendas más grandes, más versátiles y más multiuso. Hay que hacer esa revisión teniendo en cuenta que la normativa es una conquista social de la modernidad a la que no podemos renunciar. Tiene que atender la diversidad de la sociedad, pero garantizando la universalidad de las exigencias mínimas que garantizan la dignidad de la vivienda. Soy Pablo García Astrain, arquitecto, director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco. La inclusión y la accesibilidad son aspectos que se tienen en cuenta en este tipo de decretos que regulan la habitabilidad de las viviendas. No obstante, el exceso y la dispersión de las normas relativas a la accesibilidad y la regulación meramente espacial de algunas de esas normas no ayudan a buscar soluciones óptimas que atiendan a la diversidad de necesidades que pueden ser tanto espaciales como lumínicas o ambientales. Alrededor del 63% de las viviendas en España no son accesibles de la calle al portal y tampoco en su interior. Esta realidad obliga a muchas personas a confinarse en sus viviendas durante meses o incluso años. Si las viviendas no son accesibles, la ciudad tampoco. Accessibility Digest es una herramienta que nace en el contexto con el objetivo de mejorar la comprensión de la accesibilidad y su implementación en proyectos arquitectónicos. De este modo, se mejora la calidad de vida de las personas y se respeta su diversidad. Marcela Vega es arquitecta y parte integrante de este proyecto. Marcela, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, gracias a ti por incluirnos en UrbanBat. Es un placer y un honor, bueno, perdón a ti y a todo el equipo por incluirnos. Estamos muy contentas de estar con gente tan interesante y tener esta oportunidad de poder contaros qué es Accessibility Digest. Muy bien, lo has comentado estupendamente. Muchas viviendas no son accesibles, pero es que además mucha de esa accesibilidad no tiene los parámetros de calidad ni tiene las necesidades de las personas con discapacidad en cuenta. A ver, la accesibilidad es fundamental para personas con discapacidad, pero es muy necesaria y resulta cómoda y es un parámetro de calidad para todas las personas. Entonces, también tenemos que pensar pues, que la accesibilidad nos va a venir bien a todos y a todas. En el ejemplo, en la foto, vemos una rampa que en principio sería un ejemplo de accesibilidad, pero esta rampa tiene una serie de fallos que hacen que no sea accesible, como puede ser un escalón, un itinerario que no es continuo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, eso que tú ya comentaste, de que hay personas que están viviendo un confinamiento y que no lo están viviendo por una circunstancia puntual del COVID-19, sino que hay personas que viven en un confinamiento permanente. Y además, esto es una cuestión de hace décadas. Esto está pasando, ha pasado y va a seguir pasando si nosotras como técnicas no le ponemos remedio. Y es hora de ponerle remedio. En la pantalla tenemos un ejemplo, unos datos de en un edificio de vivienda, cómo puede haber tantas casuísticas, tantos fallos de accesibilidad, ¿no? Desde la entrada al portal, la señalización, etcétera, etcétera. Entonces, pues repito, nosotras como técnicas dijimos, bueno, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué no termina de cuajar la accesibilidad como tiene que cuajar? ¿Por qué nuestras viviendas no tienen los parámetros de calidad que necesitamos? Entonces, una cosa que encontramos es desconocimiento, repito, desconocimiento de la diversidad humana, de las necesidades de todas las personas. Y por otro lado, también lo has explicado súper bien, tenemos una gran cantidad de normativa, la normativa de accesibilidad está dispersa, hay parámetros que incluso entre normativas pueden resultar contradictorios.
tenemos que buscar remitirnos a otras normativas que a lo mejor no son tan de fácil acceso. Podemos tener criterios que pueden estar sujetos a interpretación, etcétera, etcétera. Eso como técnicas no, lo que nos hace es que dediquemos muchísimo tiempo a buscar la información para resolver los proyectos. Y además, después de invertir mucho tiempo en ese proyecto, pues también nos quedamos con esa angustia, con esa preocupación de pensar, bueno, el proyecto está correcto, me van a echar atrás la licencia de obra, voy a tardar en sacar este proyecto, ¿qué va a ocurrir, no? Y eso tiene como consecuencia, pues, que las personas no contamos con espacios urbanos y habitables accesibles, tenemos a clientes descontentos, incurrimos en gastos, en sobrecostes, porque hay medidas de accesibilidad que hay que volver a hacer. Y luego otra cosa súper importante que tenemos que hablar del medio ambiente. La construcción genera un 37% de los residuos del mundo. Con lo cual, si además hacemos proyectos que no son accesibles y que tenemos que repetir las actuaciones, pues vamos a estar aumentando esa problemática. No podemos pensar que la accesibilidad no cuesta nada. Desde luego que hay medidas de accesibilidad que no tienen coste. Por ejemplo, decidir si ponemos una puerta de un color o de otro para que se encuentre más fácil, para que la ubiquemos más fácil, pues eso no va a tener ninguna repercusión en el presupuesto. Sin embargo, si en proyecto no pensamos que tenemos que hacer un aseo accesible, pues no vamos a tener en cuenta el espacio, las barras de apoyo y en consecuencia pues los sobrecostes van a ser, o va a haber, mejor dicho, va a haber sobrecostes. Si la accesibilidad la tenemos en principio, si la planteamos desde el principio del proyecto, estamos hablando de un 3% de sobrecoste, de un 3% de coste. Mientras que si lo hacemos a posteriori, cuando ya hemos hecho el proyecto, estamos hablando de más de un 20% de sobrecoste. Con lo cual, pues tenemos que pensarla desde el principio. Entonces, ¿cuál es la innovación que hacemos en Accesibility Digest para entender esa accesibilidad? Pues cogemos todas esas normativas que están dispersas, todos esos parámetros, y los compilamos en un solo documento. Es un documento de carácter gráfico, porque a nosotros también nos llama la atención como técnicas, cuando nos enfrentamos a una normativa de arquitectura o de accesibilidad que está destinada a profesionales que nos comunicamos fundamentalmente de forma gráfica, pues nos llama mucho la atención que esas normativas, algunas sean muy escasas en dibujos. Entonces, cogemos 150 parámetros del código técnico, son 150 parámetros del documento de accesibilidad, y cada uno de ellos lo desgranamos, lo desmenuzamos en una ficha que es una ficha fundamentalmente gráfica que está hecha a través de nuestra experiencia y en donde explicamos cada uno de esos parámetros pues en un 3D, en un alzado, en planta. Luego intentamos ponerlo en un lenguaje más comprensible que podamos entender el porqué de ese parámetro, qué necesidad estamos cubriendo con esa accesibilidad. Compararlo también con normativas autonómicas, si es el caso, con otras normativas. Y luego, pues como la accesibilidad es una cadena de actuaciones, no, de nada nos sirve que, por ejemplo, haya un aseo con un espacio muy grande dentro, pero que la puerta sea muy pequeñita. Entonces, estas fichas las relacionamos unas con otras pues, para poder comprender la accesibilidad como un todo. Luego ponemos unos ejemplos de fotos de cosas que nos parecen que están muy bien, otras que están un poco más, que se pueden mejorar más. Y luego, pues también es importante, es un trabajo técnico, con lo cual respetamos el texto original de la normativa, pero damos cabida a la normativa, a edificaciones y a las recomendaciones para edificaciones anteriores al código técnico, porque tenemos que ser conscientes también del entorno en el que estamos y muchas viviendas pues no pueden tener los parámetros de accesibilidad que tienen ahora. Tenemos que poner una serie de tolerancias que nos van a permitir tener una accesibilidad mínima. Y lo tenemos agrupado en cuatro criterios, que son los criterios DALCO, que son el acrónimo de deambulación, localización, aprehensión y comunicación, que lo que resumen son las actividades de la vida diaria.
Queremos superar, como hemos dicho, esto de relacionar la accesibilidad únicamente con la discapacidad y pensar que la accesibilidad la necesitamos todos y todas. Con lo cual, pues vamos a pensar que por el espacio necesitamos deambular, es decir, desplazarnos, tanto en horizontal como en vertical, subiendo por ascensores, escaleras. Aprender, que es alcanzar objetos y manipularlos. Localización, saber dónde estamos y para dónde queremos ir. Y comunicación, intercambiar información tanto con el entorno como con otras personas. Las fichas están organizadas en 4 paquetes por colores para entenderlas un poco mejor. Y pues las ventajas que tiene Accessibility Digest es la facilidad para estandarizar todos estos parámetros tan dispersos, el ahorro de tiempo a la hora de diseñar un proyecto, la calidad por incluir las necesidades de todas las personas y la facilidad de traducción y armonización con otras normativas. Precisamente por este proyecto nos dieron un premio en Japón porque superamos la barrera idiomática con estos esquemas. Y finalmente, para dejar una reflexión sobre la circunstancia COVID que hemos comentado, la accesibilidad lleva muchos años con la normativa. Tenemos más de 30 años de normativas de accesibilidad. La deberíamos conocer mejor. Pero ahora esta circunstancia sanitaria nos ha puesto en relieve medidas de accesibilidad que nos han venido bien a todos y a todas. Pues, por ejemplo, tener papeleras que no necesitan contacto para abrirse, puertas automáticas, manillas y grifos que podemos operar con el codo o con otra parte del cuerpo que no sea necesariamente la mano. Y bueno, en fin, estar en entornos más cómodos, más seguros. Finalmente, también quería dejar una reflexión de la diversidad humana, no solamente por una circunstancia propia que puedas tener por tu configuración, no solamente por un hecho físico, sino también por las diversas circunstancias que tenemos a lo largo de la vida, también diversas circunstancias laborales, etcétera, etcétera. Y pues nada, solamente dar las gracias otra vez a UrbanBat por acogernos. Mi nombre es Marcela Vega, soy la de la izquierda, a la derecha Miren León, también arquitecta, compañera de este proyecto. Y si tenéis cualquier duda, pues estamos en www.accessibilitydigest.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, y muy buen trabajo. Ya me hubiese gustado a mí tener este compendio de soluciones cuando trabajaba en la edificación, en la construcción, en la arquitectura clásica y o sea, me he visto muy reflejada cuando decías que no, teníamos que estar mirando un montón de normativas, algunas eran contradictorias, no sabíamos cuál aplicar y al final, bueno, pues no sé si llegábamos a solucionar el problema de la accesibilidad o no, ¿no? Al final, esas barreras burocráticas, ¿no? Obligan al final a buscar unas soluciones que en muchas ocasiones son ineficientes, ¿no? Y entonces, bueno, está muy bien que haya este tipo de iniciativas que puedan como promover un mayor acceso, ¿no?, a ese tipo de formas espaciales y también tener conciencia de que hay otros fenómenos, otras necesidades que no solo son espaciales, sino que también son cognitivas, ¿no? Y también abordar esta necesidad de que la accesibilidad es buena para todos y todas, ¿no? Que no es solo necesaria para gente que tiene algún tipo de dificultad o algún tipo de diversidad. Muchísimas gracias, Marcela. Y nada, a vosotras. Si os parece bien, bueno, pues vamos acabando ya esta sesión tan interesante de experiencias de andar por casa y vamos con la última experiencia que queríamos presentaros, que es un proyecto inclusivo y mediador de muchas disciplinas. Enlace es un proyecto digital con base en Colombia y que, motivado por la pandemia, busca reflexionar sobre las relaciones actuales que tenemos con los espacios físicos y virtuales. A partir de recolectar y escuchar vivencias cotidianas durante el confinamiento, Enlace quiso enlazar y relacionar estas vivencias con propuestas creativas de campos como el arte, la arquitectura, el
diseño, la música y la fotografía, entre otras disciplinas. Este ejercicio de mediación cultural tiene como objetivo permitirnos imaginar formas más sostenibles de habitar en el futuro. Los resultados de este proceso creativo, y cuya procedencia es internacional, con participación de personas radicadas tanto en Colombia, Estados Unidos, Australia, Japón, Portugal, Francia y España, están disponibles y recomiendo visitarla en su perfil de Instagram enlace.co. Un compendio de ideas y de relatos de libre acceso que servirá para desarrollar proyectos futuros y crear vínculos con otros diseñadores para asumir la nueva realidad de este momento histórico. Para presentarnos en este proyecto, desde Colombia nos acompañan David Mesa y Alejandro Vargas de Entropía y David Cardona. Muchísimas gracias por estar con nosotras y enhorabuena por este proyecto. Muchas gracias, María. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Cardona, tengo 13 años. Hola, mi nombre es Emilia Cardona, yo soy habitante de Bogotá. Vivo con mi mamá. Soy la hermana Viviana Marcela, de la Congregación de las Hermanas de Niño Jesús Pobre. Desde que... Mi nombre es Marcos Arango Gutiérrez, abogado coordinador de tierras del Instituto Popular de Capacitación IPC. Soy Estefanía, soy profesional en planeación y desarrollo social. De cooperación del gobierno. Hola, mi nombre es Esteban Linares, soy músico, productor de audio y gestor cultural. Bueno, mis hábitos de consumo. Para mí se han modificado mis hábitos dramáticamente. Digamos que la principal consecuencia del confinamiento. Quiero contar este audio sobre los cambios que he tenido de mi rutina. Demostrarnos nuestro amor y nuestro respeto unos a otros. En esta época en la que todos queríamos hablar y expresarnos, nos unimos para crear un proyecto en el que nos escucháramos y nos enlazáramos. Enlace es un proyecto virtual que busca desde la ciudadanía hacer una reflexión entre los espacios físicos y virtuales, entendiendo las formas como habitamos durante la pandemia. Recolectamos vivencias cotidianas durante las medidas de confinamiento obligatorias decretadas por el gobierno de Colombia y las enlazamos con propuestas creativas en campos como el arte, la arquitectura, el diseño, la fotografía, entre otros, para que cada uno desde su hacer buscara formas que nos permitieran pensar en modelos distintos de habitar el futuro. Además, a partir de esto, reflexionar sobre el papel de nuestras profesiones de cara al momento histórico en el marco de la inflexión de la forma como habitamos el mundo. Llevamos décadas de un modelo de gestión de los recursos definitivamente y a todas luces insostenible. El desarrollo global en el que vivimos está desequilibrado y como consecuencia de esto, los retos que tenemos como sociedad superan cualquier límite geográfico, ideológico y político. Todos, absolutamente todos, debemos enfrentar el cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de nuestros ecosistemas, producto de nuestras formas de habitar la tierra, que nos tienen viviendo una pandemia. Esto nos modificó la vida de un día para otro, nos aisló. La casa se volvió el lugar y la tecnología el medio para relacionarnos. En Colombia lo hemos llamado la nueva normalidad, que no es otra cosa que la alerta más importante que nuestra generación ha tenido. De las reflexiones que en este momento nace Enlace, un proyecto que busca escuchar, enlazar y expresar. En la primera etapa, escuchar, le preguntamos a un grupo diverso de personas de distintos lugares de Colombia y con distintas condiciones socioeconómicas cómo han modificado sus hábitos diarios y cuáles de estos quisieran conservar luego del confinamiento. Recibimos cerca de 100 audios de WhatsApp. En estos contaron cómo desarrollaron sus vidas desde sus casas y cómo era la nueva cotidianidad, sin fiestas, sin oficina, sin transporte y muchas otras cosas que en ese momento eran una añoranza de la vida, entre comillas, normal. En la etapa 2, enlazar,
convocamos vía correo electrónico a un grupo de más de 50 creativos, entre artistas, arquitectos, diseñadores, cocineros, músicos y fotógrafos. Le enviamos a cada uno de ellos un audio de los recolectados en la etapa 1 y un documento con las bases de la convocatoria. Les pedimos que enlazaran la experiencia de otra persona con la propia vivencia e intención creativa. Esto hizo que se creara un vínculo emotivo y empático entre los creativos y los ciudadanos del común que nos contaron su vida en el confinamiento. Para la tercera etapa, expresar, cada creativo, luego de escuchar, reflexionar y extraer los intereses basados en la experiencia de otras personas con una realidad muy distinta a la suya, pero viviendo en un mismo momento de la historia, realizó una propuesta gráfica, sonora y audiovisual, tratando de comprender cómo podemos modificar nuestro entorno para que nuestros hábitos sean más sostenibles. Recibidas en formato digital. Y con estas construimos un compendio de ideas y relatos de libre acceso y uso alojadas en Instagram. Esta es una invitación para que visiten el proyecto y lo pueden encontrar en @enlace.col, como les mencionaba anteriormente, en la plataforma Instagram. Finalmente, la pandemia nos hizo conscientes de cada centímetro de nuestros hogares. Nos obligó a repensarnos a cómo ocupamos el espacio y la tecnología se volvió el medio para trasladarnos al exterior. Se convirtió en el mejor espacio de congregación de nuestra era. Es por esto que hacemos un llamado a pensar en las acciones masivas y el uso de los datos más allá del consumo, del entretenimiento, el consumo político y el consumo mismo. Con la información que cada uno de nosotros entrega a diario, podríamos estar perfilando soluciones para nuestra vida futuro y no solo la oferta que nos saldrá en la noche cuando vayamos a dormir por YouTube. Enlace fue un proyecto concebido desde tres ciudades distintas. Mis compañeros, quienes hoy me acompañan acá, David Mesa y Alejandro Vargas, cofundadores de Entropía, y yo nos sumamos para crear este proyecto y convocamos a decenas de personas para que participaran en él. Siempre hemos creído que Enlace es un proyecto en construcción, pues cualquier persona puede crear nuevos vínculos, desarrollar proyectos a raíz de las propuestas que ahí están consignadas y seguir construyendo una realidad más acorde a las necesidades y los retos actuales. Los invitamos a que sigamos enlazando todos juntos. Muchísimas gracias. Wow, muchísimas gracias por esta presentación y este proyecto tan interesante que enlaza, ¿no?, esas vivencias confinadas con esos creativos y esos creativos a su vez se pueden enlazar con otros creativos que han participado. Bueno, es maravilloso este enlace que habéis creado entre todas y todos. David Mesa, Alejandro Vargas, ¿queréis hacer algún comentario al respecto? ¿Estáis ahí muy calladitos? Le dimos la vocería a David Cardona, pero no, queremos concluir como con esa reflexión final, como esa oportunidad de que las redes y esta era de la tecnología de la información nos permita crear proyectos de relevancia y nos ayude a articular un montón de todos estos temas que estamos hablando de la casa y la ciudad misma. Y también que finalmente, pues, Enlace es un proyecto que todavía está en construcción, es un proyecto abierto, pues, como que en ese último diagrama que veíamos, vimos como las redes que hemos tenido hasta ahora, pero lo que queremos expresar con él es cómo incluso este espacio nos va a ayudar como a seguir creciendo esa red de ideas y de seguir escuchando como todas las experiencias, que fue lo que nos interesó desde un principio. Y solo una última cosa, no les mostramos las propuestas porque primero son propuestas de otros creativos, no son nuestras propuestas personales, y queríamos era crear una invitación para que ustedes visitaran el proyecto y se involucraran en él, lo pudiesen ver y a todo el que le interese pueda seguir enlazando más propuestas de ahí o utilizarlo para cualquier otra cosa. Es una base de información pública en este momento. Bueno, pues tomaremos nota y también intentaremos difundirlo, lo difundiremos también entre nuestras redes de creativos y creativas para que en caso de que alguien esté interesado pueda participar en este interesantísimo proyecto. Muchísimas gracias y enhorabuena a los tres. Gracias, María. Placer. Muchas gracias, María, un placer. Bueno, pues
En un mundo donde lo virtual está adquiriendo una gran relevancia e influencia, las relaciones presenciales adquieren a su vez una mayor importancia y valor en nuestra forma de relacionarnos afectivamente con los espacios. Relación que no debe perderse cuando hablamos de reconquistar el espacio público y valorar la calidad espacial de los lugares que habitamos. El festival quiere ser un espacio de relación para todas aquellas personas a las que les interese la ciudad y el entorno que nos rodea. Y en este momento predecesor de cambios sociales, económicos y espaciales, debemos seguir trabajando conjuntamente para decidir entre todas el lugar que queremos compartir. Esta sesión acaba aquí agradeciendo infinitamente a todas nuestras invitadas y ponentes. Muchísimas gracias por todo. Os invito también a que investiguéis sobre estas experiencias que son inspiradoras para muchas de nosotras. Además, también os invito a visitar la página web del festival, 9festival.urbanbat.org, donde podéis encontrar interesantes reflexiones publicadas en la sección de televisión y de los textos que han aportado también algunas de nuestras invitadas al festival. Muchísimas gracias y cuídense.